salido. Podría enseñarme cómo sabotear. La plaga también ha asolado esta tierra, pero seremos capaces de sanarla cuando Gaia sea lo bastante fuerte como para capturar a Hefesto. ¿Carrera? No parece que sean rebeldes. A lo mejor, si les sigo el rastro, averiguo hacia dónde van. Es posible que mi foco me permita seguirles el rastro a los jinetes. Un dron. Será uno de los de vistas. Si consigo sus datos, podré reconectarlo a la cúpula de la base. Pero ¿cómo llego ahí arriba? El brillo verde no es muy común.
Me pregunto para qué servían estas máquinas. El garfio no servirá con eso. Que vaya a poder avanzar. Antes debo acercarme. Es inútil tirar de eso. Me pregunto para qué servían estas máquinas. Tengo que derribar el dron para conseguir sus datos. ¿Y si le salto encima?
¡Ya te tengo! ¡Lo logré! Vale, ahora extraeré los datos del dron. Bien, ya puedo reconectarlo con la cúpula de la base. A mis reservas, ¿qué va? Espero que sepa tan bien como parece. Este sitio me suena. Los Tenak no me dejaban pasar por esas puertas. Parece que los rebeldes los sobrepasaron. Debería averiguar quién es su líder y darle muerte. Igual los demás se retiran. Puedo salir de esta. Ni rastro de nadie. Por un momento me lo había creído. ¿Qué?
Aquí no hago nada. Es inútil. ¿He visto a alguien moverse? ¡Alto! ¡Ya te tengo! ¡Huye! Dadle el apoyo. Soldado con el arma pesada debe de ser su líder. Esto ayuda. Debería registrar su arma. Igual tiene algo útil. ¡Deja de moverte! Estamos tardando demasiado. Estaba por aquí. Separaos, pero procurad no perderos de vista. Más vale que me cubras las espaldas. Tenemos que encontrarlos. ¡La tengo! ¡A por ella! ¡A por ella! Debería registrar el cadáver de su líder. Puede tener placas. ¡Cojo esto! Es la forastera esa. ¡Disparad a la forastera! ¡La tengo! ¡Bien, ha caído!
Tú te lo has buscado. Ya es. Parecen placas de identificación. He visto que los soldados tenazas llevan, pero no tal cantidad. Los rebeldes las habrán sacado de los soldados que mataron. Las pondré a buen recaudo. Ya pensaré luego qué hacer con ellas. A falta de un líder, los rebeldes dejarán este lugar. Aunque podría eliminarlos ahora. En fin, que he acabado aquí. ¡Me lo llevo! Que sea rápido. No podemos entretenernos más. Vale. Hola, vale. Clave. Dure así. Puedo cogerlo de mi alijo más tarde. Thank you.
Con el caldero correcto, aprenderé a sabotear esa máquina. El morral está lleno, pero tengo el alijo. Unas ruinas del mundo antiguo. Quizás sean las que mencionó Lautaro de Cantellano. Veamos si contienen algo útil. A ver, ¿qué hay aquí? Interesante. Puede que me sirva. Parece que esta puerta necesita un módulo de acceso para abrirse. Buscaré en las ruinas.
Una vagoneta antigua. ¿Aún se podrá mover? Muy bien. Primero tengo que alejarme un poco. Hay una reliquia en esa sala. ¿Cómo entro ahí? Movamos esto. ¿Ponemos esto por aquí? Thank you.
¿Cómo vamos esto? ¿Para qué es esto? Parece que este interruptor controla las vías. ¿Ponemos esto por aquí? Ya. Muy bien. Un módulo de acceso. Perfecto. Vamos allá. Necesita un código. A ver si por aquí hay algo que me sirva. Podría venirme.
Tal vez haya algo en los datos que encontré. ¡Ya! Bueno, ¿y ahora por dónde? Tranquilidad. Movamos esto. Aquí llegó. Bueno, las vías ya están alineadas con la parte curva. Lo logré. Vale, tengo la reliquia. Ya pensaré luego qué hacer con ella.
Lo sacaré de mi alijo cuando me haga falta. Vale, creo que ya no queda nada en estas ruinas.
Alguien está en apuros. ¡Y abajo! ¡No dejemos que profanen nuestro hogar! ¡Proteged Cantarroyo! ¡No dejemos que profanen nuestro hogar! ¡Que no os rodeen! ¡No dejemos que profanen nuestro hogar! ¡No dejemos que profanen nuestro hogar! ¡Que no os rodeen! ¡No dejemos que profanen nuestro hogar! ¡Que no os rodeen! ¡No dejemos que profanen nuestro hogar! ¡Por Cantarroyo! ¡Proteged Cantarroyo! ¡No dejemos que profanen nuestro hogar! Guardaos esas sonrisas para la familia. Los Tenak solo entienden la fuerza. Y hoy no hemos estado a la altura. Ellos volverán. Tú, la que ha ganado este combate. Hablemos. Quiero a todo el mundo fortificando el paso. Tus guerreros parecen... ¿Verdes como un retoño?
Son niños jugando con balas. Intentaré mantenerlos con vida. Pero irá a peor. Los rebeldes solo han enviado exploradores. Pero no tardarán en volver para lanzar un ataque a gran escala. Y si traen máquinas con ellos, necesitaremos mucho más que entusiasmo para ganar. Pareces saber mucho sobre tácticas, Tenak. Cuando los clanes Tenak plantaron cara a los saqueadores Karja, me uní a ellos. ¿Los Tenak te enseñaron a luchar? Más que eso. Me enseñaron a trabajar el metal. Seguramente soy el único Utaru que sabe. Jamás pensé que usaría lo que aprendí para luchar contra ellos. Aquí podemos hablar con libertad. Bien, ¿cuál es el plan? El plan era fabricar armas para mis supuestos guerreros. Envié a Baus, mi mejor escalador, a Tamarraigo, a por los materiales. Los anchas fauces dejan cápsulas de metal con las que forjamos. Pero la locura los ha vuelto tan peligrosos como el ascenso hasta allí. Baus aún no ha vuelto, y hay que preparar las defensas. Se nos acaba el tiempo. Si la Redentora de Meridian está dispuesta a cedernos su fuerza un poco más, seguro que tú consigues lo que necesitamos. ¿Sabes quién soy? Pelirroja. Un arco. Luchas mejor que 10 guerreros juntos. Eres muy conocida. Al igual que tu pequeño desacuerdo con el coro. ¿Cantoyano no ayuda? Cantoyano ha abandonado los asentamientos apartados. ¿Y por qué no os vais? Estáis mal equipados y en inferioridad. Iros a un lugar seguro. ¿Has visto una flor blanca y diminuta que al caer parece nieve primaveral? Mi hija la llamaba canto invernal. Llevó sus semillas hasta el día en que exhaló su último aliento. Esas semillas crecen en la arboleda, en el corazón de Cantarroyo. Yo mismo las planté. Al igual que las de todos los hermanos y hermanas que perdimos durante los asaltos rojos. No. Yo no puedo abandonarlos. Yo lamento lo de tu hija. Los asaltos me la quitaron. Encuentro la paz en cada Karja que atravieso con mi lanza. Todo lo que me queda de ella está plantado en la arboleda. Los Tenak no me echarán. ¿Todos los Utaru llevan semillas? Recibimos las bolsas al nacer y al morir se plantan las semillas. Eso nos recuerda que la muerte engendra vida. Así es como nos fundimos con el pulso del mundo. ¿Por qué es tan peligroso el camino a Tamarraigo? Es una red de pasajes hundidos y cavernas traicioneras, solo aptas para los más hábiles. Es un refugio seguro para mi gente, pero las máquinas patrullan los pasajes más profundos desde que empezó la locura. Aún así, Cantarroyo y la Arboleda viven de sus aguas. Estamos tan conectados a ella como lo estamos a las semillas que crecen tras de ti. ¿Cuál dices que es tu nombre? Kue. Soy el tejemetales de Cantarroyo. Pero lo único que tienes que saber de mí es que pienso mantener a mi gente con vida. Gracias a ti, tendremos alguna posibilidad. Háblame de esas cápsulas de metal. Son difíciles de reunir. Las diseminan. Hay que recogerlas rápido antes de que se las lleven la tierra y el agua. Pero su metal es uno de los más robustos que he tejido. Sin ellas, nuestras opciones de sobrevivir son escasas. Si no os vais a marchar, habrá que fabricar armas. Te lo agradezco. No hay tiempo que perder. Sígueme. Por aquí.
Con las cápsulas y mucha suerte, a lo mejor salimos de esta con vida. Esperemos que los retoños resistan contra un escuadrón de máquinas. Tengo mis límites y mis articulaciones no son lo que eran. Las mandíbulas de esa máquina podrían devorarme de una tacada. No puedo cargar con más. Lo enviaré al Alijo.
Lo dejaré en mi alijo para cuando lo necesite. ¿Carrera? No parece que sean rebeldes. A lo mejor si les sigo el rastro averiguo hacia dónde van. Es posible que mi foco me permita seguirles el rastro a los jinetes. El aire está ardiendo. Un asentamiento Tenak. Me recuerda a una lanza clavada en la arena. Lo guardaré para más adelante.
Tendré cuidado para no mancharme las manos. Parece que hay alguien en apuros. ¡Una Nora! ¡Eh! ¡Por aquí! ¡Tú, Nora! ¿Puedes ayudarnos con estos embestidores? Sí. Me han visto. Habrá que ver qué hacen esos Tenak aquí. Ya, ya. Deduzco que sois una patrulla Tenak. ¿Qué pasó con esos embestidores? Tú tienes que responder a nuestras preguntas. Nosotros a las tuyas no. Hatacto acaba de luchar a nuestro lado. Eso no la convierte en aliada. Pues eso es exactamente lo que significa. Bastante tenemos con perseguir a los fanáticos de Regala como para estar de uñas también con los Nora. Regala es una Tenak del desierto. Deberíamos estar luchando junto a ella y no aquí. Regala olvidó su juramento y dejó que su odio a los Karja nos llevara a... Ya hablaremos de esto después. Has luchado con valentía y honor. Puedes reanudar tu camino a la Arboleda, Nora. ¿La Arboleda? Nuestra capital. Si vienes a pasar una temporada, te convendría dar parte a los comandantes de allí. Si Regala rompió su juramento, ¿por qué no está ante la justicia? Porque seguimos... La mochila está llena. Lo pondré en mi alijo. ¿Qué clase de soldado reúne una pelea? Por esas preguntas nos tienen aquí montando guardia, Hatacto. Thank you.
parece que no hay forma de subir a este cuello largo. La máquina va a por mí. No veo forma de subir a este cuello largo.
No creo que haya forma de subir a este cuello largo. Honor y fortaleza. Que empiece la batalla y que se salde con victoria. De carro, de cote, mucha política. La regala se la compane. ¿Pero quién se cree que es? Ni un paso más. Los Tenak no toleran a forasteros en las tierras de los clanes. El mariscal Fashab me dio permiso para cruzar. Vengo en son de paz. Pelo color sangre. Es la guerrera que derrotó a Gruza, el de la traidora Regala. No nos corresponde matarla. Puedes entrar, pero cuida tus modales. Te vigilamos. Lo tendré en cuenta. Es imposible que consiga las otras dos marcas. Va a intentarlo. Espero estar allí para verlo cuando le hagan meter. ¡Ahí está! Siento que tengo que hacer algo. Por el clan, por la tribu. Vale, yo también me uno. No te lo estoy pidiendo. Honor y fortaleza. Que tu nombre sea honrado en arco. ¿Qué está haciendo? ¿Luego una partida de asalto? Sepas que tengo algunas piezas nuevas desde la... No le hagas caso. Están poniendo como no sea otra. Siento que tengo que hacer algo. Por el clan, por la tribu. Una victoria rápida. ¿Alguna novedad sobre tu padre? Sí. ¿Y está bien? ¿Ya sabes cuáles son tus órdenes? Sí, me cuadra.
Lo dejaré en reserva. Está en ojo a visor por ahora. Este brillo verde me hará un buen precio. Estoy cerca de la ubicación de Éter. Según Gaia, debería estar en una especie de procesador físico. Ya lo encontraré en mi alijo. Una ruina antigua, convertida en fortaleza Tenak. ¿Éter estará dentro? No será fácil.